commencer par ceux de la Sorbonne sur lesquels on épilogue en vain. Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Les facultés sont fermées en Chine, les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Les guste o no les guste, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No somos guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. Dan principio los juegos de la 19ª Olimpiada. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. Estamos de nueva cuenta con ustedes aquí y los saluda su amigo Adalberto Santana. Y en Mirador Universitario estamos hoy presentando la serie Temas de las Humanidades y de las Artes, dedicada en este caso a memoria del movimiento estudiantil de 1968. Pero en particular, el día de hoy vamos a hablar de la gráfica del 68, es decir, de las imágenes que figuraron en esa época, diseñadas precisamente por artistas plásticos. Para ello tenemos a 3 distinguidos universitarios, profesores de nuestra universidad, que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, quiero presentarles al doctor Julio Frías, quien está con nosotros y es bienvenido a este programa. Él es profesor de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Sea usted bienvenido, doctor Julio Frías. También tenemos a otra distinguida universitaria, profesora también de Artes y Diseño, pero en este caso tanto de la facultad en el posgrado como también de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Quien la tenemos aquí es la doctora Mercedes Sierra. Gracias, doctora, doctor. Sea muy bienvenida a este programa. Y por último, también contamos con la presencia de otro distinguido profesor universitario. Sí, nos referimos al doctor Francisco Plancarte Morales, también profesor de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Sea de nueva cuenta bienvenido, doctor. Pero ¿qué pretendemos con este programa? Esencialmente lo siguiente. El objetivo del programa es comprender la importancia que la gráfica y otras artes plásticas y escultóricas figuraron durante los meses de julio a diciembre de 1968, como fueron la gráfica de los Juegos Olímpicos, de la Olimpiada Cultural y de la contracultura del movimiento estudiantil mexicano de 1968. Ahí en pantalla van a aparecer una serie de teléfonos, de direcciones electrónicas a las cuales pueden escribirnos y mencionarnos precisamente sus preguntas o hacernos comentarios respecto al tema que estamos trabajando el día de hoy. Empezaremos entonces con el doctor Julio Frías, quien nos explicará, nos introducirá precisamente a esta gráfica del 68 que, digamos, tiene que ver con la contracultura del movimiento estudiantil, de la Olimpiada Cultural que ocurrió en 1968 y evidentemente de los Juegos Olímpicos. Díganos usted, doctor Frías,
estos aspectos. Muchas gracias, doctor. En 1968 efectivamente se realizan los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, pero el ambiente que estaba en ese tiempo en la ciudad no era un ambiente muy propicio. De hecho, los estudiantes estaban protestando, ya iban varios días protestando, y pensaban que los recursos que se iban a canalizar a ese evento deportivo podían haberse canalizado hacia otras direcciones, ¿no? Entonces había un cierto rechazo. A esto se sumó una represión que es muy conocida, la del 12 de octubre, y a partir de ahí se empezaron a generar más imágenes en protesta. Lo interesante de esto es que las imágenes que se habían realizado para la señalización, para indicar el evento deportivo, empezaron a ser también utilizadas como las imágenes al rechazo a este movimiento. Entonces, esto generó una gráfica muy interesante. Por un lado, una gráfica que era una gráfica institucional, por llamarle así, que estaba diseñada para pues, todo el evento, y por otro lado, la gráfica de protesta. Y mucha de esta gráfica de protesta se generó en la entonces antigua Academia de San Carlos, ¿no? De la UNAM. Y ahí que era la Academia de San Carlos, que todavía existe y que es parte de la Facultad de Estudios Superiores allá en el centro, correcto, atrás de Palacio Nacional, así en la es. Calle de Moneda, si no me equivoco. Exactamente, y ahí sigue estando. Entonces, mucho de lo que se generó en ese sentido, se generó por los estudiantes en aquel momento, ¿no? Cuando vemos hacemos una revisión histórica de la gráfica, vemos cuestiones muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, manipularon el símbolo olímpico, lo invierten, le ponen una línea alrededor y lo vuelven un tanque, ¿no? Y eso fue muy interesante. Entonces, todo ese movimiento de protesta generó una gráfica muy rica, muy interesante, que permitió ver pues, el pensar y el sentir de los artistas, que reflejaba también el rechazo social hacia el movimiento, pero más bien a este movimiento represivo que se había generado en México, ¿no? Entonces, ya a los 50 años de eso, pues es un ejemplo muy valioso de cómo la juventud, de cómo los artistas, cómo los diseñadores tomaron partido por algo, y este lenguaje gráfico empezó a unificarlos, unificar sus pensamientos, sus protestas. Y bueno, ahora lo vemos en una retrospectiva, vemos la gran aportación que tuvo esa gráfica a una conciencia social. Sí, creo que un ejemplo de esta gráfica, y si me permiten, voy a presentarles este libro que trae pues una gráfica del 68, que es el emblema del movimiento estudiantil de 1968, si no me equivoco, fue precisamente elaborado por estudiantes de la Facultad de Arquitectura en aquel momento, ¿no? Que significa el movimiento estudiantil, los dos colores, rojo y negro, que estaba en huelga las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de Chapingo, todavía en aquel momento la Universidad de Chapingo, la Escuela Normal Superior y otras instituciones que habían entrado en ese torrente. Entonces se diseñó precisamente como emblema, como una gráfica de este movimiento, pues el movimiento del 68 de los estudiantes. Y esto corresponde a un libro precisamente titulado Impreso suelto del movimiento estudiantil mexicano de 1968 del doctor Luis Olivera del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que su institución nos lo hizo llegar para presentar este tipo de productos, que también es una gráfica, sí. Este libro, este es un trabajo gráfico que es la portada, ¿no? Uno, volvamos al 68, doctora Mercedes, ¿qué nos puede decir al respecto? Volviendo a hacer un contexto histórico, valdría la pena recordar que este movimiento formaba parte de una serie de movimientos a nivel internacional, donde diversos grupos de estudiantes en Europa y alguno por ahí en Estados Unidos, principalmente en Europa, lo que fue en Francia, en España, la Primavera de Praga, muy conocida, y hasta protestas en Helsinki, esto era un movimiento estudiantil de jóvenes que llegaría hasta México. Entonces, por ahí de julio era el inicio de todo este movimiento, donde no nada más estaban involucrados estudiantes, sino había intelectuales, había amas de casa, la sociedad en sí misma estaba
inserta dentro de esta protesta, que como bien decía el doctor Frías, estaban en desacuerdo por el dispendio un poquito de el presupuesto que se estaba dando a los Juegos Olímpicos de 1968. Entendiendo esto y partiendo de ello, entonces el taller de gráfica popular me parece que aprovecha muy bien lo que presenta el gobierno como la señalética y la imagen de los Juegos de 1968 para que a la par ellos crean una señalética dentro de la gráfica que es verdaderamente violenta, ¿sí? Y muestra una inconformidad de esta sociedad ante este suceso. O sea, es bastante contestataria esta gráfica que se hace, ¿no? Habrá que tomar algunos antecedentes para explicar quizá esto, ¿no? Que la gráfica, si no me equivoco, la gráfica popular mexicana surge con la Revolución Mexicana, con los grabados de Posadas, por ejemplo, ¿no? Que cuestionan al régimen de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? Y que genera, creo que, toda una escuela que sigue llegando hasta nuestros días, pero que en el 68, pues retoma el fenómeno particular, ¿sí? De lo que representaba el gobierno del presidente Díaz Ordaz, de la policía, de los granaderos, y hace una contestación, ¿sí? De esa violencia que se manifiesta en las calles, que la policía entra a la universidad, que el ejército entra al Instituto Politécnico Nacional y evidentemente la matanza del 2 de octubre con los estudiantes. Entonces la gráfica sirve para identificar lo que es este movimiento estudiantil, pero me estoy alargando. Más bien aquí el doctor Plancarte es el que nos tiene que señalar estos aspectos. No, considero que está muy bien ese planteamiento. Efectivamente hay un inicio con José Guadalupe Posada. Es un grabado de carácter popular. Por supuesto que no solamente Posada hace un trabajo con esta inclinación social, sino que él abarca diferentes eventos, tanto publicitarios como de nota roja, en fin, pero creo que una de las características por la cual es más conocido José Guadalupe Posada es por esta parte donde manifiesta una inquietud social que en la época del porfirismo obviamente va a reflejar mucho ese interés de las clases populares y obviamente esta situación se vuelve a plantear en el 68. Hay un antecedente ahí muy interesante que ya lo comentaba la doctora, que es el surgimiento en los años 30 del taller de la gráfica popular. Es un grupo pequeño de artistas que van a trabajar con actitudes y gráficas de contenido político y social. Entonces, este ligamento, esta forma de trabajo fue de alguna manera imitado, por decir así, en los años 60, a partir del 68, por ejemplo, y entonces esto va a permitir que se vayan abriendo diferentes canales para que la gente se vaya manifestando. Originalmente el taller de la gráfica popular trabajó con un medio que en ese entonces se vendía para cubrir lo que eran los pisos, que era el linóleo. Este material fue trabajado en el 68 igualmente porque la forma en que se va utilizando es muy fácil, se utilizan unas gubias, unas navajas, y sobre eso nos permite hacer una plancha matriz para después entintarle y poderla reproducir. Ese no fue el único método, había volantes, había pegas, cosas de esa naturaleza, pero vamos, lo que quisiera yo subrayar es que el trabajo que se hizo de gráfica política en el 68 respondió a las necesidades inmediatas del momento. No fue lo que sucedió tanto con el taller de la gráfica popular, que se discutía una idea entre todos y para que saliera ese grabado tardaba a lo mejor un cierto tiempo, estamos considerando tal vez una semana, pero ya la idea ya estaba formada. En el caso del 68, las necesidades inmediatas de todo lo que cambiaba diariamente hacía que se hicieran los grabados en ese momento y se distribuyeran en forma masiva. Entonces yo creo que la gráfica que se tiene en ese momento tiene un carácter único. Vuelvo a repetir, es esa inmediatez del momento que hace que sea valiosa. Sí, y también había otra serie de elementos también gráficos, necesariamente, y escultóricos, incluso, ¿no? Así es.
obviamente en los Juegos Olímpicos conocemos la llamada Ruta de la Amistad, que hoy en día la encontramos alrededor de una serie de áreas del llamado periférico de la Ciudad de México y que nos muestran, bueno, expresiones de la Olimpiada cultural que así se manifestaba. ¿No es así, doctor Julio Frías? De hecho, fue un programa muy amplio, no nada más fue la escultura, que ese es uno de los temas más vistos porque efectivamente está alrededor del periférico y la puede uno recorrer prácticamente, la puede ver desde Insurgentes y ahí enfrente Perisur hay una y se va extendiendo. Pero también tenía, este programa cultural también tenía cuestiones de baile, de exposiciones. Entonces mostraban a un México, la riqueza de México, desde el punto de vista cultural, más allá de la parte de los Juegos Olímpicos. Y eso creo que fue muy bueno, muy bueno, porque esto que querían ellos mostrar le abría a México la posibilidad de conocerlo más allá de lo que usualmente teníamos y que era una referencia hacia los mariachis, y de pronto veían que México tenía más cosas, y creo que esto funcionó mucho, y el que se hayan tomado elementos plásticos como la escultura, creo que funcionó, y la verdad es que fue un parteaguas en México. En el caso del diseño también lo fue. Mucha gente dice que es el 68 el comienzo del diseño moderno en México, que inicia, ¿no? Si bien teníamos lo de Guadalupe Posada, a que también se le conoce como el primer diseñador. Mucha gente dice que José Guadalupe Posada era el primer diseñador, porque no solamente ilustraba, sino que también él hacía una gaceta que él formaba, y él hacía las galeras tipográficas, y entonces decían... Incluso las imágenes del hijo del Aguizote, ¿no? Sí, también aparecían ahí, en el periódico, ese periódico que fue en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Exacto. Entonces, creo que ese 68 es un parteaguas en lo que ocurre un antes y después en el diseño en México, y una de estas vertientes fue la parte cultural. Sí, claro. Y hay otro elemento que me hace reflexionar, doctora Mercedes, precisamente que en la época de la Revolución Mexicana, ¿sí?, la gráfica popular mexicana era cuestionadora de la dictadura de Porfirio Díaz, cuando esta dictadura decía que entraba a la modernidad y era el centenario, el festejo de la evolución de México a esa modernidad. Y sin embargo, al poco tiempo del centenario, en septiembre y en noviembre, estalla la Revolución Mexicana, que contrastaba con todo. Algo semejante va a ocurrir precisamente en el 68, que para el gobierno mexicano y para el presidente Gustavo Díaz Ordaz era México ponerlo a la altura de los demás países del mundo, haciendo estos Juegos Olímpicos, como fue el centenario también en 1910, pero aquí contrastaba con la demanda de los estudiantes que pedían la liberación de los presos políticos, mayor democracia y el alto a la represión. Entonces hay un contraste entre aquella época de 1910 y 1968, es decir, casi 58 años tardó en que explotara esta rebelión estudiantil. Sí, así es, pero yo quisiera mencionar a un personaje que me parece de gran importancia en el quehacer y en el desarrollo de todo el proceso de negociación de los Juegos Olímpicos y de todo lo que el doctor Frías hablaba acerca de estas actividades más allá de lo que realmente sería los Juegos. Y yo creo que ese personaje es el don Pedro Ramírez Vázquez, que junto con el presidente, bueno, pues entonces empiezan a negociar, y él es el que lleva la construcción de algunas de algunos estadios, esta idea de la Ruta de la Amistad, él es el que realmente la lleva a cabo, invitando a artistas de aquellos años para que participen en esta, a lo largo de todo el periférico, y que a lo mejor sí valdría ser el día de hoy la relación que por muchos años ahí quedó esa Ruta de la Amistad, se empezó a dañar todas las esculturas y se vandalizaron, etcétera. Es más, hasta un colegio se adueñó o integró una de las esculturas a sus instalaciones. ¿Qué hizo Pedro Ramírez Vázquez un poco antes de fallecer?
lograr por medio de su fundación el restablecimiento y la recuperación de estas esculturas alrededor de un trébol que está aquí en Periférico Sur, muy cercano a un gran centro comercial, y que si el día de hoy podemos pensar que no es, que algunos críticos de arte e historiadores piensan que están hacinadas, también yo considero que por lo menos tienen un espacio donde nuevo, pero están recuperadas, porque de otra manera tal vez se hubieran perdido. En este caso yo creo que entonces el personaje de la figura de Pedro Ramírez Vázquez es vital para el entender todo este proceso cultural y político que, en el cual transitaba el México de... Claro. Y hay otras dos figuras muy importantes también en este paralelismo histórico entre 1910 y 1968. En 1910, el maestro Justo Sierra inaugura la Universidad Nacional Autónoma de México, la propone, ¿no? Uh-huh. Y 68 o 58 años después, un nieto suyo es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Barros Sierra, sí. Que hablaba que... decía él, viva la discrepancia. Y el movimiento estudiantil era esa discrepancia, ¿no? Era esa crítica precisamente a estos años que habíamos vivido de revolución y a la falta de democracia, y donde la discrepancia es un elemento central de la democracia. Las artes plásticas también serían un elemento de discrepancia en ese momento, doctor Plancarte. Sí, efectivamente, los artistas comienzan a tomar una conciencia del momento que se está viviendo. De hecho, hacen una obra colectiva para protestar por la situación que se está viviendo. Y yo quería plantearle también que esa situación de las artes plásticas en general ya se estaba viviendo desde mucho tiempo antes. Y esto de alguna manera fue una catarsis, fue un momento que los artistas aprovecharon porque no había, digamos, un mercado para los artistas mexicanos, había muy pocas salas de exhibición y entonces lo que ellos estaban haciendo de alguna manera es sumar esta parte intelectual, volcarse hacia una inconformidad que la misma sociedad les estaba encauzando y se... comenzaron a manifestar en obras de este tipo de trabajo. Había en ese entonces la Escuela Mexicana de Pintura, pero los artistas de ese momento comenzaron a reunirse y comenzaron a trabajar en obra que tenía que ver más con el momento. Hay un rompimiento hacia la obra del indigenismo, por ejemplo, el folclore mexicano, y comenzaron a manifestarse en una forma escultórica, en una forma pictórica, en una forma gráfica completamente nueva que antes no existía en nuestro país. Sí, y había otra serie de elementos, pero ahorita recordando, yo fui un muchacho muy joven en el 68, estaba estudiando en la prevocacional número 4 del Politécnico, o sea, una secundaria, y recuerdo que los estudiantes de aquella época lo que hacíamos a nivel de nuestra gráfica, era comunicarnos con la sociedad, con otros estudiantes, y utilizábamos para llamar a una manifestación o demandar la liberación de los presos políticos o la democracia, pintar los camiones con nuestras consignas, ¿no? Por ejemplo, marcha el día tal, ¿sí?, del hemiciclo a Juárez, al Zócalo, por decirlo de alguna manera. Entonces había una gráfica popular sin quererlo hacer, era un mensaje discursivo pintado precisamente en un medio de transporte. ¿Cómo puede considerarse en nuestros días cuando hoy vemos el graffiti, por ejemplo, ¿no?, que inunda muchas ciudades del mundo? Doctora Mercedes. Yo creo que en ese momento era lo que se tenía a la mano y era un sentimiento que era de participación, era de el deseo de protestar, pero lo que llama la atención era que con lo que se tenía se le daba a conocer a los propios y extraños hacia dónde se quería ir. Yo recuerdo
también en aquellos años, pues que los muchachos, ahora ya no es común verlos, pero pues tomaban los camiones y hasta en el techo iban, y por ahí tenemos fotografías. Imágenes, precisamente. Precisamente de eso, ¿no? Y como bien dice usted, se hacían las pintas. Y también esta parte de, bueno, en el medio se les conocía como fanzines, ¿sí? Que era por la rapidez, eran como esténciles, ¿sí? Que estaban hechos precisamente en linoleum, como bien decía el doctor Plancarte, ¿sí? Por la rapidez. Y entonces los alumnos de las prevos, de las vocacionales, preparatorias, no importaba entonces ya de dónde venían, siempre había esta rivalidad entre las dos escuelas públicas, la universidad y el Instituto Politécnico Nacional. Pero en ese momento ya no existía. Se unificaron. Se unificaron. Sí. Discúlpeme, vamos a tener que hacer una breve pausa, el tiempo se va rápido. Hacemos esta pausa y volvemos con ustedes para retomar el hilo de este diálogo, de esta conversación sobre la gráfica del 68. Volvemos en unos momentos más. Bien, estamos de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario, en esta coproducción entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Coordinación del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes, dedicada a este programa y esta serie a la memoria del movimiento estudiantil de 1968. Decíamos que el programa de hoy en día es sobre la gráfica de aquellos momentos. Ustedes tienen ahí los teléfonos, nuestras direcciones electrónicas para comentarles que vamos a obsequiarles a quien nos llamen precisamente esta revista Archipiélago, es una revista cultural de nuestra América que coedita precisamente el Grupo Cultural Archipiélago con el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Entonces, obsequiaremos a ustedes esta revista cuando nos escriban y nos hagan llegar sus comentarios. Y les comentamos también que nuestra universidad para este año de 1968 sacó una agenda llamada UNAM 2018, donde hace la conmemoración gráficamente del movimiento estudiantil de 68. Vean esta especie de carpeta con calendarios, con fechas, y que nuestra universidad pues metió también imágenes en distintas partes de sus hojas para conmemorar este importante acontecimiento. Bien, volvemos entonces a nuestra plática, y decíamos que esta gráfica de la que estaba hablando la doctora Mercedes, que se expresaba también a nivel popular en estas expresiones de los estudiantes en aquellos años. ¿Puede continuar, doctora Mercedes? Sí, claro que sí. Recordando un poquito y retomando la conversación, decía yo que no había entonces ya una distinción o una rivalidad entre las diversas escuelas, las dos escuelas públicas. Llegó el momento en que había una unión. Y esto también entonces permitió que la fuerza de esta comunidad universitaria y politécnica llevara a los intelectuales y profesores, intelectuales independientes, y como ya bien decía yo, otro tipo de actores como la sociedad común, a que se integraran a estos sucesos. Llama mucho la atención el uso preciso que ya hablábamos de los fanzines y de otra expresión que poco se ha hablado de ella,
que viene de la República Popular de China, que es de los dacibaos, sí, que bueno, así se les conoce allá, pero que fue retomada precisamente por este taller de gráfica popular, y que eran grandes murales, sí, pero hechos en papel. ¿Por qué? Porque era una obra efímera, sí, y que además tenía información que, como bien decía el doctor Plancarte, iba cambiando, y que eran los medios de información que se podían utilizar de muy bajo costo y de muy rápida producción. ¿Sí? También había otro elemento, que era la prensa, una demanda de los estudiantes y una crítica a los medios de información de la época, la radio, la televisión y la prensa escrita, decían los estudiantes que no decían la verdad, que en su mayoría era la prensa vendida. Y entonces los estudiantes, el movimiento estudiantil, tenía que sacar sus propios medios de comunicación. Y entonces en esa época, recuerdo, imprimíamos volantes con stencil, o sea, medios que hoy en día ya no se utilizan. Hoy en día el WhatsApp hace una serie de comunicaciones, pero en aquel momento era la hoja de papel impresa. ¿Esa sería otra expresión de la gráfica, doctor Frías? Sí, por supuesto que sí. Si la prensa de alguna forma estaba condicionada al gobierno, pues los estudiantes y las gentes que estaban en el movimiento tenían que buscar nuevas alternativas de poder comunicarse. Esta que usted mencionó de los camiones para que se pudieran grafitear, los camiones para que se pudieran reunir los estudiantes, era una manera. Los panfletos, ahí surge más bien la propaganda, ¿no?, que tenía ese carácter político, y se hacen muchos grabados, y se hacen muchos rápido folletos que informaban y que iban comunicando. Eso dio pie también a un movimiento también de diseñadores que empezó a trabajar con estas partes, ¿no?, que en sí no se les llamaba tanto como diseñadores, eran dibujantes publicitarios, pero que todas sus habilidades y conocimientos los iban enfocando hacia esas áreas, ¿no? Entonces tenía que hacerlos, eran simplemente panfletos doblados, dípticos o trípticos, que traían la información. Pero sí, efectivamente tenían que buscar otras alternativas para comunicarse, y bueno, no tenían de la tecnología que existe hoy, pero pues lo lograban, y lo lograban bien, ¿no? Y había otra expresión gráfica también, que eran las mantas estudiantiles, o sea, las consignas, imágenes, dibujos en las marchas de los estudiantes, que llevábamos cargando precisamente una consigna o una imagen de crítica al gobierno, por ejemplo. Sí, yo me iba a referir un poquito a eso. Hay una imagen ya muy conocida, justamente, que hablaba de 1968 como el año de la prensa vendida, ¿no? Y entonces estas imágenes se reproducían por miles, y recuerdo mucho esta parte de algunas imágenes conocidas, por ejemplo, de Héctor García, el fotógrafo, de actitudes de represión, que fueron retomadas en el 68 con estos fines de denunciar la situación que se estaba pasando. Es el caso también del grabado del maestro Mexiac, que hablaba sobre la represión de los indígenas chiapanecos en los años 50, y es este personaje que es un adolescente con un candado en la boca, que fue multireproducido en el 68 en volantes, en carteles, en grabados, incluso se llegó a poner mucho en los camiones, en los laterales de los camiones. Y entonces eso habla mucho de cómo esta forma de comunicación pues era manejada y entendida por miles de estudiantes que en ese entonces daban a conocer su situación social hacia la misma sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esta parte, cómo se van modificando las imágenes, se van manipulando y se van trasladando a otro fin, pues es un proceso muy interesante. Claro, había un lenguaje gráfico, sí, dijéramos, sí, en ese sentido, que eran imágenes que decían todo un discurso, toda una consigna y toda una protesta. Y ahora bien, en esto no había autores, sino que era un colectivo el que producía todo esto. No se firmaban los textos. Y comparativamente, ¿qué pasaba con los grandes pintores de la época, doctora Sierra? En específico puedo yo contar una anécdota que me tocó escuchar del maestro Guillermo Ceniceros, donde le preguntaba, bueno, ¿qué pasaba con David Alfaro Siqueiros en ese momento? Y bueno, Siqueiros en ese momento estaba
pintando el Poliforum Cultural Siqueiros, que está sobre ruinas. Bajo una... Siqueiros acababa de salir de la cárcel y lo habían dejado salir bajo la promesa de que no iba a meterse en problemas políticos, de que no iba a involucrarse en ninguna circunstancia que pudiera provocar algún disturbio, etcétera, etcétera. Entonces, él sale y se lo llevan a pintar al Casino de la Selva en Cuernavaca, pero después ya lo traen y el dueño de en aquellos años de lo que era el Hotel de México es quien lo contrata y quien le promete a cuando sale a Adolfo López Mateos que él lo va a cuidar y que no se va a meter. Don Manuel Suárez. Quien era dueño de lo que hoy sería el World Trade Center. Exactamente. Sí. Entonces, bajo esa promesa, pues lo dejan un poco salir y dice, bueno, ok, sí, me voy a portar bien. Empieza a pintar allá en el Casino de la Selva, luego ya don Manuel Suárez le dice, mejor vamos a hacer el Poliforum, y ya estaba en ese momento construyendo y pintando el Poliforum. Entonces, el maestro Guillermo Ceniceros, que fue su primer ayudante, uno de sus primeros ayudantes, comentaba que evidentemente Siqueiros quería salir y entonces veía pues desde ahora sí, desde el Poliforum cómo pasaban las marchas, pero él no podía hacer nada. ¿Por qué? Pues porque estaba bajo una promesa, ¿sí? Sin embargo, estaba totalmente enterado y apoyando a los estudiantes. Ahora, también había una ruptura generacional en buena parte, ¿no? Y la emergencia de otra gráfica y de otros pintores gráficos en aquel momento, ¿no? Que hay una, digamos, ruptura con la Escuela Mexicana de Pintura y una propuesta alternativa, y sobre todo en este contexto que está ocurriendo no tan solo a nivel nacional, sino internacional. ¿Qué nos puede identificar ahí? También el grupo Mira, que era muy, muy fuerte. De ahí recuerdo, y todavía es profesor, tengo entendido, de la Escuela de Diseño de Lima, Arnulfo Aquino, quien estuvo trabajando mucho en todo esto del 68. Y bueno, sí, efectivamente hubo una ruptura también, y cierto grupo de pintores también se empieza a manifestar. Ahí me parece que es muy interesante ver cómo se rompen esos movimientos, cómo se rompen todas estas inercias que venían del arte y del diseño y generan nuevas alternativas. Y esos jóvenes, que eran muy, muy jóvenes, que eran pintores, que eran diseñadores como Aquino, toda esta gente, pues después tienen un papel muy importante en el diseño y tienen un papel muy importante en las artes, ¿no? Creo que el 68 no solamente nos sacudió la conciencia, no solamente de una cuestión social, sino una cuestión cultural, una cuestión económica, y creo que eso es lo que es interesante verlo a estos días, a 50 años, qué sucedió, qué se logró, qué no se logró, efectivamente de eso, qué todavía persiste y qué falta por hacer, ¿no? Faltan muchas cosas, muchos de los reclamos que había en ese entonces, pues todavía serían vigentes, muchos de esos reclamos, y a pesar del tiempo, que medio siglo que ya transcurrió, pues sigue habiendo esos reclamos, ¿no? Todavía, o sea, la condición de muchos pueblos y municipios que existían, pues sigue siendo igual, que es algo que se debe de... No, y también hay imágenes que casi quedaron, más bien quedaron inmortalizadas en el tiempo, en el 60, entre julio y octubre de 1968, cuando se da el movimiento estudiantil en México, en el mayo de París, hay una imagen emblemática de la juventud, que es el comandante Ernesto Che Guevara, que había muerto, asesinado en octubre de 1967 en Bolivia, y en todas las manifestaciones aparece el Che, con esa gráfica, esa fotografía que tomó Korda, pero que fue llevada en una imagen gráfica de la juventud, de la rebelión, del movimiento estudiantil. ¿No es así, doctor Plancarte? Es la creación del hombre nuevo, como se le llamaba, ¿no? Y entonces eso va a permitir que sea una figura representativa de los jóvenes en el 68, sus ideas, su trayectoria, su figura misma, va a hacer que los jóvenes lo tomen como una imagen propia, y eso de alguna manera va a estar en forma paralela con las imágenes también de los revolucionarios mexicanos, Zapata, Villa,
que son, vaya, personajes que la gente los ve, los estudiantes los ven como una forma a seguir de un héroe, de un prototipo, de alguien que está luchando por un ideal, por el respeto hacia la misma sociedad. Yo creo que eso es algo muy importante que nos hermana mucho como latinoamericanos, estas figuras míticas que se hermanan con otras figuras de América Latina, ¿no? Como decíamos, la misma figura del Che Guevara o la misma figura de Fidel Castro, ¿no? Entonces son figuras muy comunes en la gráfica de 68. Claro, y que la matanza del 2 de octubre repercute en toda América Latina y en todo el mundo. De hecho, existía la Organización Continental de Estudiantes Latinoamericanos, la OCLAE, que conmemora el 2 de octubre en aquellos años, hasta nuestros días, el Día del Movimiento Estudiantil Mexicano, de la Juventud Mexicana, ¿no? Que es un símbolo también de estos aspectos. Pero había otras expresiones también plásticas, artísticas, que figuraban en el momento, si bien recuerdo, y que después tienen un efecto importante, el canto, la música, la canción de protesta, la poesía que se expresaba, ¿no?, contestataria para aquellos años, como expresiones culturales de la gráfica, la música, el canto, la danza. ¿Qué ocurre, doctora Mercedes? Sí, yo creo que fue muy interesante ver hasta por ahí hay un danzón que fue creado precisamente a partir de todo este movimiento, ¿sí? Efraín Huerta, no podemos dejarlo de... El gran poeta mexicano. El gran poeta mexicano. Bueno, Jaime Sabines, de la renuncia de Octavio Paz a la embajada, a la diplomacia, por en protesta. Sí, era embajador de la India. Uh-huh. Más bien de México en la India. De México en la India, sí. Entonces, cada uno desde su trinchera estaba creando y abonando a la cultura en todas las áreas de las humanidades. Claro, estaba José Revueltas, por ejemplo, que se declara ser el responsable de todo el movimiento estudiantil, ¿no?, para que recayera en él la culpa que el gobierno estaba agraviándolo. Aurora Reyes, que no podemos olvidarla, también como una parte fundamental de estas artistas plásticas que estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. Elena Poniatowska, que más tarde escribe La Noche de Tlatelolco y todas las testimonios, las revistas que también van a aparecer en otro momento. Hace rato veíamos aquí el homenaje a Ríos en la revista. Pues Ríos se convierte también, desde el punto de vista de esa gráfica popular, si no me equivoco, en un artista cuestionador de la democracia que no había llegado a México en estos años. Sí, yo iba a comentar nada más los textos. Y si me permite, sí, nada más, porque tenemos que concluir, sí, sí, el tiempo se nos ha ido, que haga sus conclusiones en un minuto. Sí, iba a hablar sobre las aportaciones de Leopoldo Ayala, un poeta muy comprometido, la verdad, muy ignorado en estos días, pero la verdad es una poesía testimonial increíblemente buena. Y hablas de ese movimiento del 68, de cómo los jóvenes estaban viviendo esto. Habla de la presencia de los estudiantes en Tlatelolco y cómo los desarrolla en una forma tan, tan cotidiana, que la verdad es que creo que valdría la pena retomar parte de ese folclore o de esa parte popular para los jóvenes que lo tengan presente. ¿Tus conclusiones, doctora Sierra? Sí, doctor, mire, yo creo que para mí es muy importante que a 50 años se están recuperando imágenes, por ejemplo, de El Heraldo de México, más de 700,000 imágenes que pues estarán ahí a 50 años de distancia y que evidentemente vemos, por un lado, y por el otro, aquí ya la universidad tiene en su poder todo el acervo fotográfico del fotógrafo de Gobernación. Entonces, yo creo que es un nuevo releer, un nuevo análisis mediante la fotografía, ¿sí?, de lo que sucedió en ese momento. Creo que es un buen momento para volver a reflexionar hacia dónde va nuestro país.
Sí, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional está retomando esta experiencia, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y el ISUE, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de Educación, están haciendo gráficas y retomando esta serie de aspectos en muestras que se van a hacer, y nuestra propia universidad ha convocado al rector a hacer esta conmemoración del 68. Doctor Frías, para pues, concluir. Yo creo que no hay que olvidar. Creo que debemos de estar muy conscientes y qué bueno que la universidad está retomando la parte gráfica, la parte de todo lo que esto implicó, porque pues no hay que olvidar lo que ocurrió, ¿no? Y creo que es parte de nuestra conciencia como nación, es parte de algo que moldeó la forma de ser de muchos jóvenes, de muchos que ahora son adultos, y la cuestión gráfica, que fue el tema de este programa, pues ha sido una gran aportación, ¿no? Yo recuerdo ahorita que estaba mencionando lo de el Che Guevara, vino a mi mente aquella paloma con la bayoneta que la atraviesa, que también se volvió un ícono, ¿no? Era la paloma de la paz, de los Juegos Olímpicos, y que había sido ultrajada. Entonces, me parece muy bueno que lo recuerden, que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió, ¿no? Ahora a una perspectiva histórica, y saber que pues eso es algo latente, que es parte de nuestra historia actual, que no podemos no dejar de verlo y aprender de todo esto. Bien, pues les agradezco a nuestros tres invitados, al doctor Plancarte, al doctor Mercedes Sierra y al doctor Frías, el haber estado colaborando en este diálogo sobre la memoria del 68, en particular sobre la gráfica de aquellos años. Su amigo Adalberto Santana les agradece su atención y nos vemos próximamente en el siguiente programa dedicado a la literatura de 1968. Muchas gracias y nos vemos pronto aquí en Mirador Universitario.